Hello, good evening, my friends. Welcome back to the class of module number two. This is the class number five. So remember that we have this last class. Tenemos esta última clase, and then we have vacation. So it is something really good. That's a positive news, una noticia muy positiva. So hi, everybody. Vamos a esperar un poco más. We're going to wait a little bit. Mientras se conecta pues, el resto. No sin antes recordarles, remind you that we have the homeworks. Tenemos las tareas y es importante pues que las finalicen ahora. Okay? So let's wait some of you. Vamos a esperar a algunos de ustedes para que pues puedan conectarse. So let's see if we have Gabriel, Jimmy, Frank, Kathy, Christy, William, Marvin, Flor, Elizabeth, Judith, Helen, and Joseph. Vamos a dar inicio entonces. Recordarles, vamos a ver. Acá. Recordarles que estuvimos pues trabajando con las terceras personas, principalmente la parte negativa, okay? Negative sentences of third person. Las pues oraciones negativas con tercera persona. Y en un momento pues también voy a mostrar el cuadro pues que nos va a permitir tener como un acercamiento más claro de esta estructura gramatical. Ok. Vamos a ver. Hello, good evening, Marvin. How are you doing? Hi, good evening. I am not bad. Oh, not bad. Really nice. Bien, ¿todo se escucha bien? No hay lag, Marvin. Por ahorita bien. Okay, perfect. Thank you, Marvin. Bien, buenas noches a todos. Good evening. Espero que ya pues todos estén activos. Ya voy a comenzar a pasar lista. Así que, pues, por favor, también recuerden activar sus cámaras. Muy bien. Tenemos acá Simple Present, ¿verdad? Y en este caso, estamos trabajando con las terceras personas. Aquí podemos ver prácticamente los diferentes tipos, ¿verdad?, de oración. Es importante recordarles, it's important that we have to notice, tenemos que notar que aquí hay S, ¿verdad?, en las terceras personas, en los negativos no hay, ¿verdad?, solo escribimos does. Y el verbo. Miren, todos acá tienen el mismo verbo. Fácil, sencillo. Tienen el mismo verbo. Solo que utilizamos don't y doesn't para los negativos. ¿Ok? Bien, vamos a ver. Tenemos un, no sé si tenemos preguntas. We have questions. Tenemos preguntas con las afirmativas y las negativas. We have questions. Porque este sería el momento para aclarar algunas dudas. Recordarles también que en los casos de las afirmativas que le agregamos S, ¿verdad? Tenemos diferentes casos, ¿verdad? Y ya les había presentado esos casos, ¿verdad? Donde le agregamos ES, le agregamos IES, ¿verdad? Es, se relajo, digámoslo así. Esa parte estructural de la gramática solo es en las afirmativas. Solo ahí vamos a tener, digamos, ese detalle. El resto va a ser doesn't o vamos a utilizar does. Ok. Bien. Vamos entonces al otro ejercicio que teníamos, ¿verdad? Que teníamos ayer. Hicimos este ejercicio. Ok. Vamos con este ejercicio. Entonces, acá vamos a escribir
don't. Oh, doesn't. Ok. Necesito que me lean completamente la oración, ¿verdad? Para, solo eso vamos a escribir acá. Don't or doesn't. Ok. Vamos a comenzar. Hello, Flor. Good evening. Flor, ¿me escuchas? Creo que hay dificultades, ¿verdad? En el audio. ¿Sí? ¿Puedes intentar hablar? Creo que hay dificultades con Flor. Bien, vamos con Jimmy. Hello, Jimmy. Good evening. Hi, teacher. Okay, Jimmy, select one. Oh, yes. We don't goodbye train. We don't. Excelente. Yes, we don't. Okay, aquí vamos a tener el don't. I'm sorry, it's not this. Ese es una estrellita por portarse bien. Muy bien. Tenemos el don't y el doesn't. Prácticamente aquí tenemos el don't. We don't go by train. Thank you. Okay. Yes, perfect. Let's listen now to Frank. Okay, Francisco and then Marvin. Francisco, select one of these sentences. Okay. Crocodile doesn't lie in the sea. Bien, en este caso, bien, sería don't. Porque, ajá, porque estamos utilizando el plural. Ok. Muy bien, ¿verdad? Entonces, vaya. Crocodiles. Cuando hay plurales, utilizamos el don't. ¿Ok? Don't. Ok. Utilizamos el don't. Así de sencillo. ¿Ok? Entonces, hay, digamos, hay... Si solo habláramos de un cocodrilo, ¿verdad? Crocodile. Podríamos prácticamente ver el que podemos confundirnos. Por ejemplo, decimos man, es tercera persona, pero si decimos men, o sea, hombres, es igual como decir car, tercera persona, pero decimos cars, ya no son terceras personas, ya son plurales, ¿ok? Muy bien. Entonces teníamos acá, ¿verdad? Déjenme ver. Tenemos don't. It doesn't, ¿verdad? Entonces acá tenemos don't. Tenemos doesn't. Ok. Ya habíamos hecho we don't y crocodiles. Fíjense bien que es crocodiles, no cocodriles. Bien extraño. Ok, Mary, you go and then we go with Christy. Ok. Number three. You don't have a car. Perfect. You don't have a car. Excellent. Christy? No. Four. Okay. This man don't smoke. En este caso es doesn't. Este hombre, okay? This man doesn't smoke. Okay, let's listen now to Jocelyn. And after Jocelyn, we go with Elizabeth. Okay. Number two. Number two, a snail. Okay. A snail don't wear clothes. Okay, estamos hablando de un caracol. Okay. Mm-hmm. Okay. Okay. Sería doesn't. Doesn't. Okay. Nice. Let's listen to Elizabeth. Are you ready? Ready, teacher. Okay, la please última. Go. La última. Okay, let's go. I don't like swimming. Perfect. I don't like swimming. Good one. Okay, now let's listen to Kathy. Are you okay? And then Jocelyn. Good night. Good evening. Seven. It doesn't rain in summer.
Perfect. It doesn't rain in summer. Good one. Okay, Jocelyn, your turn. Five or number five. Oh, okay. Okay, five. They don't. Okay. They don't speak in English. Speak English. Okay. Perfect. Very nice. And let's listen to Gabriel. Are you okay, Gabriel? Hello. Okay. Hi. A penguin doesn't fly. Perfect. A penguin doesn't. Okay. Nice. Ahora vamos a ver una cuestión bien sencilla. Teacher, pero ¿cómo puede identificar las terceras personas? Teacher, pero ¿cómo puede identificar cuando son singulares o plurales? Ok, we're going to check this. Ya vamos a revisar esto. Identificar eso, ¿verdad? Entonces vamos a hacer una lista. Vamos a hacer una lista de lo que consideramos que son terceras personas. Third person. Bien. Las terceras personas pueden ser animal. Animal. Estoy hablando en singular. Oigan bien. Animal. Ejemplo. Cat. Dog, penguin, así como me dije. Bien. Puede ser objects. Object, por ejemplo, book, pencil. Okay. Pueden ser personas. Fíjense bien. Man, child. Let me see, boss, que es jefe, classmate, classmate, teacher, student, okay. Pueden ser place, puede ser lugar, por ejemplo, park, office, hospital, school, puede ser, let me see, comida, por ejemplo, pizza, can be hamburger, hamburger, can be yes, so puede ser soda, puede ser beer, okay, cerveza, pero una, okay, una. Yo sé que no estamos acostumbrados a una, pero una, okay. So this is important because we are talking about singulars, estamos hablando de singulares. Ahora, ¿qué pasa, teacher? But what happened if we are talking about books? ¿Qué pasa si estamos hablando de libros, books? Entonces, eso ya no se, ya no es tercera persona. Eso ya se vuelve un sustantivo plural. Y las terceras personas, una característica es que estamos hablando de la tercera persona en singular. Ok. Así que las veces que vean penguin, bus, hospital, soda. Ok. Sin ese, que no sea plural, a eso definitivamente va a ser tercera persona. ¿Y eso qué nos hace falta? Por ejemplo, estamos hablando de third person. Puede ser mother. Puede ser Steve. Puede ser Anna. Ya. Todo eso son ejemplos de terceras personas.
Okay, questions with this? Normalmente estamos esperando, ¿saben qué esperamos? Y le, si el mundo fuera diferente, si solo tuviéramos he, she, it. Así seríamos felices, right? But no, I'm sorry, lo siento. Tenemos diferentes tipos de representación de terceras personas. Okay. That's it. No sé si van a tomarle una captura de pantalla, la van a anotar. Because this is important. This is really important. Ya las anoté. Okay, excellent. Okay. Sé que algunos toman captura de pantalla y todo eso. Eso es para que ustedes tengan una referencia de qué estamos hablando. Porque a veces decimos tercera persona y todo eso, pero teacher, ¿qué es tercera persona? Okay, ahora ya tenemos una idea más clara. Okay, my friends, now we're going to study, we're going to start, vamos a comenzar con la clase número 5. Lo anterior era una review, era una retroalimentación para que captemos mejor esto, okay? Simple present review in practice. Vamos a hacer una revisión corta del presente simple para, pues, más que todo reforzar. We're going to reinforce some topics. Antes de eso, vamos con el vocabulary que siempre doy al inicio de la clase. Y en este caso tenemos words with Y, palabras con la Y, Y, ¿verdad? Y. En este caso, Y significa, es la palabra, es la letra Y, ¿verdad? Pero se pronuncia Y en todas estas. Ejemplo, no decimos year, yellow, no lo decimos así. Lo ideal, bueno, realmente a veces sí lo decimos, pero lo ideal es ear, okay, yellow, you, you. Fíjense bien, ok. Pregunta Marvin, ¿se escucha cortado? No, no, todo bien. Ok, thank you, thank you. Es que vi un lag en el video, a veces veo lag. Eso sí se da, ¿verdad? Que hay un, se ve como lento. Ok, but what matters is the audio. Lo que importa es el audio. Bien. Yield, you. Fíjense bien. Eso es bien importante porque cuando vemos el tema de you, ¿verdad? Muchas veces decimos you, you are. Y ahí está el tema. That there's a detail, hay un detalle cuando nosotros pronunciamos. Y pensamos, we think sometimes, why my English sounds really different? ¿Por qué mi inglés, mi pronunciación suena tan diferente? Es por esos detallitos, detalles que importan. Fíjense bien, you, esa es la que más utilizamos. You, young, tenemos acá también. Yoga, ok, tenemos yes. Tenemos también acá youth. Tenemos acá también Yahoo, Yahoo, Yard, Yogurt. ¿Ok? Así que de ahora en adelante, en todas estas palabras, en lugar de decir así, yellow, de ye, ye, vamos a decir yellow, yellow, you. Hay que acostumbrarnos, ¿verdad? Cuando decimos you, si se dan cuenta, yo no le digo you, ok, you, le digo ok, you. No necesariamente tienen que pronunciarlo you, pero simplemente you. Yellow, yes, yes, no, yes, yes, no, yes. Okay, I'm going to check the attendance list, reviso la lista de asistencia y necesito que me digan hi, hello, good evening, ¿verdad? Saludos, Jocelyn, bless you. Oye, Pierre, mi cuerpo lo sabe. Yes, of course. Okay, ustedes me dicen hi, hello, good evening y me dicen una de estas palabras, la que ustedes quieran. Okay. We're going to start with Elizabeth. Hello, Elizabeth. Good evening. Hello. Good evening, teacher. Hi. Okay, tu palabra. You. Okay, nice. Thank you. Flor, good evening. Good evening, teacher. Yellow. Yellow, very nice. Yellow.
Okay, now let's go with Francisco. Okay, Francisco. Good evening, teacher. Good evening. Yogurt. Okay, yogurt, nice. Gabriel, good evening, hi. Okay, Gabriel, maybe it's not available. Helen, okay. Hi, teacher. Hi. Yoga. Yoga, okay, nice. And let's listen now to Helen by the Camino, Iris. I don't know if Iris is there. No sé si está por ahí. Okay. Jimmy. Present. Present. Okay. Yes. Thank you. Very nice. Okay, let's listen to Juan. No sé si Juan está por allí. Ok, si no tenemos a Juan, vamos con Judith. Good evening. Good evening. Good evening. Yahoo. Yahoo, nice. Ivania. Hi, teacher. Hello, vaya. Apareció Ivania. Hello. Ajá. Cuéntanos. ¿Qué palabra? Yellow. I'm sorry. Yellow. Thank you. Perfect. We have Kathy. Hello, yoga. Nice. Okay, let's go with David. I guess David is not connected. Okay. Here's the chair. Okay, David, tell me your word. Here. Good one. Here. Nice. Marvin, you go. Present yoga. Nice. Nelson, I don't know if Nelson is here. Okay, if not, let's go with Patty. Maybe not. Okay. And Roberto. Roberto, I guess he's moving. Creo que va mal. En el camino. Christy, hello. Hi, good evening. Hello. Hi. Okay, tell me your word. Dime tu palabra. Hello, le dije. Hello. Yellow. Okay, yellow. Good. William? Hi, teacher. Hello, William. Yoga. Nice. Jocelyn? Teacher, solo darle que voy manejando para la casa. Dentro de una okay. Hora voy a estar llegando. Así que solo voy a estar escuchando. Okay, William. Si en caso llegas un poco antes, me dices, okay? Thank you. Okay, nice. Jocelyn, please. Present you. You. Perfect. Okay. Aneris. Creo que no tenemos Aneris ahora. Okay. So let's continue. Ya que tenemos esto, vamos a dar inicio con. Is country life better than city life? ¿Es mejor la vida rural que la vida urbana, la vida de ciudad? Why? Why not? Okay. Let's talk about. Some opinions. Okay, we're going teacher, to start. Good evening. Ya estoy en acoso. Okay, thank you, Roberto. Very nice. Thank you. Bien. Bueno, ponte un poco cómodo y te listas. Okay, gracias por avisar. Okay, thank you. Let's go with Jocelyn first. I would like to hear Jocelyn's opinion. Okay, Jocelyn, vamos. Is country life better than city life? Okay, teacher. For me, rural life is better science. I am a nature lover than a city lover. I prefer to listen to the sound of animals than the noise of cars. Okay, very nice. If you notice, that is really, it's peaceful. Es pacífico, ¿verdad? Muy tranquilo, ¿ok? Una palabra que te escuché es since, ¿ok? Since. Mm-hmm. Very nice. Let's listen to Marvin now, please. Yes. Yes, why? Because it gives you a natural pace to what one lives daily in the city. Okay, very nice. So you prefer country life,
right? Okay, nice. Country life. It's another person who likes nature. Thank you. Okay, what about David? David, what's your opinion about this? Sure, I think that that country life is healthier and have some advantage, but people who live in country don't have access to many services because of the big distances, for example, hospital, drugstores, schools, and public transport. Okay. Yes, like in every topic, in every question, we have advantages and disadvantages, okay? Because if we say advantage, significa ventaja, ¿verdad? Pero si decimos advantages, es desventaja. And of course, we can have peaceful, we have nature, we have a lot of positive things, but we have also... I'm sorry. We have disadvantages. Fíjense bien, disadvantages. Son cinco sílabas. So we have advantages and disadvantages. And in this case, as David says, sometimes in the country life, people don't have access to a lot of things. La gente no tiene mucho acceso a muchas cosas, right? So that's like a limitation, of course. Well, let's listen now. Thank you, David. What if we listen now to Elizabeth? Tell us about your opinion. Okay, Elizabeth, are you ready? Okay, if we don't have Elizabeth, let's listen sí, to Frank. Sí, aquí. Oh, okay. Okay, Elizabeth. Es que fui a buscar mi tarea. Okay. Pero aquí estoy ya. Okay, excellent. Yes, because there is less pollution of food is relatively more organic. Because of the abundance of vegetation, the air is healthier. Yes, of course. So, very nice. Less pollution. Hay menos contaminación. And definitely it is. Thank you, Elizabeth. Very nice. Good opinion. And we go with Francisco. Okay, Frank. Okay. Yes, because it's excellent, the tranquility that is excellent. Okay, very nice. And remember that we have differences. Okay, vamos esto. We have differences between country life and city life. So that's it. In the city life, we have access to a lot of things, ¿verdad? Tenemos acceso a muchas cosas, okay? But we have a lot of pollution too. También tenemos bastante contaminación. Okay, really nice. Let's move to another activity. Bien. Esto es básicamente lo que les acabo de explicar, ¿verdad? Anteriormente, sobre el simple present of third person, singular and plural. Entonces, con las oraciones negativas, tenemos dos palabras que son muy importantes, ¿verdad? Don't y doesn't. Solo que aquí está do not o does not. Ejemplo. Do not es igual que decir don't. Does not es igual que decir doesn't. Es lo mismo. Lo único que aquí hay una contracción. ¿Qué quiere decir eso? Que en este caso, pues, la contracción es cuando omitimos o cambiamos. O sea, hacemos más corto todo, ¿verdad? Ustedes pueden decir do not, pero lo más común es decirlo don't. Cuando se está escribiendo una carta o un correo, sí se utiliza do not o does not.
Pero de lo contrario, cuando lo hablamos, por ejemplo, I don't like pineapple in pizza. No me gusta la piña en la pizza. Un ejemplo. Ustedes pueden decir, I don't like pineapple in pizza. O pueden decir, I do not like. Pero se escucha mejor, I don't, ¿verdad? Por lo común que es. Entonces, en este caso, tenemos esta otra forma que es does not o, ¿verdad? O do not. ¿Yeah? Vamos a leer un par de estas. Okay, I need you to help me read it. Vamos a comenzar con Ivania. Okay, can you read number one, please? Okay, Maria does not work at HB. Ajá, Ivania. HB. BC. BC. Bien, pues les enseñé bien el abecedario. Thank you. Okay, let's listen now to Flor. Okay, Flor, vamos a probar el audio. Can you read number two, please? Marco does not stay late at work. Very nice. Thank you. Okay, we go now with Marvin with number three. Okay. Juan y Pedro do not write reports. Thank you. And Christy, number four. Let's move. We do not send letters. Okay, we do not send letters. Okay. Entonces se dan cuenta que does not, como les digo, es como doesn't. Y las palabras do not es como de decir don't. Okay. Excelente. Bien. Vamos ahora con un trabajo en equipo, pair work. Y en este caso vamos a hacer lo siguiente. Write six negative sentences about you and a colleague. Vamos a escribir, aquí dice seis oraciones, pero básicamente solo podemos hacer, vamos a hacer tres, ¿ok? Fíjense bien, vamos a hacer tres. Podemos utilizar uno fácil, por ejemplo, I don't. Eso es lo que va a hacer cada quien. I don't. Podemos utilizar like. I don't like. I don't like papayas. Ok. Easy. Vamos con la siguiente. La otra puede ser. I don't work on Sundays. Y hacemos una más. Por ejemplo, I don't like horror movies. Si quieren, pueden hacer las tres con like, o utilizando like, si ustedes quieren. Si no, depende, ¿verdad? Así que, por ejemplo, Jocelyn se puede ir con Roberto. Entonces, Jocelyn, ya que las tiene escritas, se las dice a Roberto. And Roberto is going to take notes. Roberto va a tomar nota. Luego Roberto is going to say, él va a decir sus oraciones y Jocelyn toma nota. Luego aquí vamos a hacer el report. O sea, me van a comentar qué es lo que ustedes han anotado. ¿Ok? Questions for this activity? ¿Preguntas para esta actividad? No, right. Está bastante fácil. Tres, ok. Tres oraciones personal, ¿verdad? Y esas las vamos a compartir con el compañero. Recuerden anotarlas, porque la vez pasada hubieron dos personas que no anotaron, ¿verdad? Este tipo de actividades. Es importante tomar nota. Ok, my friends. Los veo en un momento. Les sugiero que ahorita hagan sus tres oraciones y listas para compartirlas. Solo denme un segundo mientras organizo los equipos.
Okay, my friend, see you in a moment. Lo veo en un momento.
Okay, my friends, we're going to have the report. Vamos a hacer lo del reporte de las oraciones que han escrito. Voy a poner un ejemplo de cómo lo vamos a hacer. Vamos a utilizar las terceras personas. Ejemplo. Digamos que yo estuve trabajando con Elizabeth. Y Elizabeth me dice, I don't like, I don't like karaoke drink. No me gusta el fresco de karaoke. Eso es lo que me dice Elizabeth. Entonces, ¿qué tengo que hacer en este caso? Voy a cambiar esa oración y no voy a decir I don't like karaoke drink, porque eso es lo que Elizabeth me dice. Entonces voy a decir eso. Elizabeth doesn't like karaoke drink. ¿Ok? Fíjense bien cómo lo van a hacer. Elizabeth doesn't like karaoke drink. Así que esta va a ser, digamos, la manera en cómo ustedes me van a hacer la oración, el report, ¿ok? Me dicen el nombre de la persona, utilizamos el doesn't y de ahí el complemento, ¿ves? Esto mismo, ¿ok? Let's see. Ok, ¿qué pasó, Cristi? ¿No pudiste anotar ninguna de Patty? No te escucho, Cristi. No, porque le anoté las de ella y las mías no se las... Bueno, le di las mías y no anoté las de ella. Ok. Bueno, ahí se arregla. Ok. Ah, pero ahí me la está mandando. Bien, necesito que me digan una. O sea, yo sé que tienen tres. Elijan una y esa me la van a hacer así como la oración que tengo subrayada ahí. Obviamente no van a decir Elisa. Ok, so in this case, we're going to start with... let's see, Jimmy, and then we go with Roberto. Okay, Jimmy, tell me. Okay, Flor de Maria doesn't like carrot. Okay, no le creo, Flor. Okay, Flor de Maria doesn't like carrot. Thank you, Jimmy. Okay, Flor, your turn. Ah, no, va Roberto. Okay. Elizabeth doesn't like coffee. ¿En serio? Okay. Yeah. Sí, es en serio. La qué vez barba. Pasada se los dije. En principiante uno le dije, I don't like coffee. Ajá, pero ¿por qué? No me acuerdo. Era una tarea de cuántas tazas de café tomamos al día. Ah, ok. Es sí, cierto. Yo dije, I don't like coffee, I like tea. Es cierto, you prefer tea. And even, there are people who prefer tea or chocolate, ok? Le gusta el chocolate, sí. Le gusta el té, ok? And that's it, that's good. De hecho, el té I es relajante. Tea. Ok, nice, yes. Tea, it's really good for relaxation. Thank you, Roberto. Ok, ya salió Elizabeth que no le gusta el café. No problem. Let's listen now to Francisco and then we go with Marvin. Ok, Frank. Ok. Jocelyn doesn't like dance. Doesn't like to dance. Jocelyn, no puede dance. Ser posible esto. Lo que I se can't... pierde. No, o sea, esta mujer no está viviendo. Ok, ya sabes. Igual se pierde. I doesn't like it apple. Ok, very nice. Ok, thank you very much. We go with Marvin and then we go with Flo. Ok. Qué bueno. Katy doesn't like work weekends. Ok. Doesn't like to work, on weekends. Yes, a nadie le gusta, okay. And let's listen to Flor, and then we go with David. Jimmy doesn't work the weekend. On weekends, on weekends, okay. On weekends. Very good, okay. Very good for him, bien por él. Okay, David, and then we go with Kathy.
Okay. Uno tengo que decir, teacher. Yeah, just one sentence, please. Okay. Carla doesn't work on weekend. Perfect, really good. Bien por allá. La envidia. Okay, let's listen to Katy, and then we go with Judith. Marvin doesn't like dirty. I'm sorry? No le gusta la sociedad. Dirty. Exactly. Okay, very nice. And Judith, and then we go with Gabriel. Gabriel doesn't like lago. ¿Qué no le gusta? El lago, El lago. Lago, sí. Ah, lake. Okay, very nice. Thank you. Okay, who is next? ¿A quién le había comentado? Creo que vamos con... Bien, Marvin. Yes, Marvin, comment or question? Solo una corrección, no era sociedad, era lo sucio, dirty. Yes, dirty. Uh-huh. Sí, dirt es sucio. Y dirty, ok. Ah, dirt es suciedad. Dirty, sucio. Ok, very nice. No, la sociedad te escucha bien antisocial, ¿no? Como que anarquista. Ok, no problem. Vaya, Frank. Ahora vos te vas a escuchar como robotina, Frank. Es que me estuviste troleando la vez pasada. Ok. Let's listen now to... ok, Ivania. Ok, teacher. David doesn't like to wake up early. Yeah, nobody. Creo que nadie. Ok, yes, nobody likes... Let's listen to Judith. No sé si ya pasó Judith. Ya pasé. Ok. Vamos ahora con Patty. And then we go with Flor. No sé si ya pasó. Ok, Patty. Ok. She doesn't fish. Ok. Who? ¿Quién es she? Who is she? Excuse me. Es Cristina. Oh, Christy. Okay, very nice. Thank you. Flor, and then we go with Christy. Teacher, ya pasé. Ah, ya pasaste, ¿verdad? Sí, pues me había confundido. Okay, Christy. Okay. Patty, ¿sí? Patty, she doesn't travel the bus. Okay, Patty doesn't travel. Thank you. Iris, creo que te conectaste un poquito tarde, ¿verdad? Okay. Let's see now. Vamos nuevamente a escuchar algunas opiniones con respecto a eso. En what if we listen to Katy? Katy, please. What? Hola. Teacher, falté yo. Ah, Elizabeth, okay. La que no sí. Le gusta el café. Cuéntanos. Solo hice mi intervención nada más. Yo pensé que ese ya era tu show, ya habías terminado. Ok, vamos. Okay. No, ahora voy. Ahora voy al show. Okay. Roberto doesn't like milk. Boy, no le gusta el café ni la leche. No, hombre, tiene que vivir. Ok. No, a Roberto no le gusta. Ajá, a Roberto no le gusta. Leche, sí, bueno. Pero a mí también no me gusta la leche. Ay, ya. No, hombre, Elizabeth. Ok. Finish, teacher. Finish. Ta-dan. Ok, thank you. Thank you, very nice, Elizabeth. Ok, we continue now with this. Is country life better than city life? Vamos a escuchar a Katy. And then we go with Ivania. Ok, Katy. And the country, because you breathe a little more fresh air. Okay, good. Interesting. You can notice, for example, if you go to Boquerón Volcano, if you go to Pital Hills, si van al Pital,
if you go to Planes de Renderos, and you can, in La Puerta del Diablo, you can feel the difference between the air. Puedes sentir la gran diferencia con el aire. Or if you go to the countryside, en cualquier lugar rural, the air is better. El aire es mucho mejor. Mil veces. Okay. Thank you. What about Ivania? And then we go with Judith. Okay. Yes, rural life is very quiet, smoky free, fresh air, bigger house. The simplicity of it make it relaxed life. Yes, that's it, relaxed. And it's not smoke, no hay humo. O sea, todo eso, that's important. Thank you, Ivania. Let's listen now to Judith and then we go with Jimmy. Yes, rural areas are usually much cuter and more relaxed. The disadvantage is access to hospitals, shopping malls, pharmacies, and others. Yes, that's a big disadvantage. There are no supermarkets near, no supermercado cerca, hospitals. Imagine if we have an emergency, si tenemos una emergencia. Big distances, distancias largas. Yes, that's it. Thank you. Okay, we go with Jimmy and then Flor. Hi. Hello. Is country, in my opinion, and currently is different on the after years old. For example, a car and more a people the car for the more transport, more cars in the more country. Car in the country in the people different dynamic for example in technology is important the connecting different social in the países también yes country. in the countries yes now in the rural areas we have technology now ahora tenemos tecnología right and before nothing and in the country life or countryside or rural areas now we have cars more cars tenemos bastantes carros and in the past no cars no so cars. Yes Jimmy it is different es un poco diferente a cierto tiempo yeah. Thank you very good opinion okay what about Flor and then Roberto yes is for the tranquility the coexistence of the people and the price of food are more comfortable. Yes, imagine, there are people who plant their own vegetables and fruits. Hay gente que tiene sus propios vegetales, huertos. And here in the country, in the city life, we have supermarkets and some markets, también tenemos mercados, but it is expensive, es más caro. Yes, the food and all those things. Okay. Yes. Good point, Flor. Thank you. Very nice. And let's listen now to Roberto and then Christy. Okay, Roberto, what's your opinion about this question? Yes. For me, world like country life more than city life because in the country, the environment is cooler and I would like to do many things because there is more space and I love the natural. Yes. Natural. Good point. We have more space in the country, in the rural areas, and it is fresh. Es un poco más fresco, right? In the city, it is really hot. It's muy caliente. And the houses are really small. Son bastante pequeñas las casas. And you don't have garden. A veces no se tiene ni jardincito. Okay, we have a lot of negative aspects, and of course, you are okay. Thank you, Roberto. We go with Christy, and then we finish with Iris. Okay, Christy?
Teacher, no la hice la tarea. Ok, Criste, ¿y qué pasó? No hice tiempo, no pasé bastante ocupada todo el día. Ok, Criste, es necesario hacerlas porque mejoramos fluidez, ¿verdad? Entonces, yo te recomiendo que en los breaks, en algunos momentos que tú tienes, puedes utilizar el Google Translator, si tú quieres, el traductor de Google, utilizar un diccionario. Lo que quiero es que den su opinión. En otros módulos, no problem. Pero sí, después de vacaciones, espero que sí pongas más de tu parte porque necesito que mejores fluidez. Todos tenemos que mejorar la fluidez, ¿okay? Good. And let's listen now to Iris, ¿okay? And Patty. Okay, Iris, what is your opinion about this? Country life, more nice, but only to go on vacation. In the countryside, employment opportunities are few. Hospitals and supermarkets are limited. I still love the outdoors and the pace of that place. Okay, yes. Definitely we have negative aspects. For example, as you said, there's not too much jobs, no hay muchos trabajos. So why, that's why people migrate, they travel to this, they move to the city, se mudan para la ciudad. So, but if we have some relatives or familiars in the countryside, we love to visit them. A veces no, es bueno visitar y todo se siente diferente. Thank you. What about Patty? Are you ready, Patty, for the show? Okay. In my opinion, country life is better than city life because rural neighborhoods are generally safer. There is not pollution and me can enjoy the nature. But there are disadvantages too. There aren't hospitals, supermarkets, etc. Yes, of course. Maybe could it be safer? Es más seguro. Yes, could it be safer? And we have also the other hand, you know, por el otro lado, ¿verdad? Negative aspects, as you mentioned. Very nice, Patty. Thank you. Good opinion. And Gabriel, what about you? Are you ready to do this? Yes. Please, my friend. Okay. Because economic conditions are better than in rural areas. Yes, of course. Oh, mm-hmm. Solamente. Okay, very nice. We have some conditions. Mm-hmm. And sometimes we have poverty as well. Thank you. Okay, my friends, now let's move to this. The instructions says, well, thank you for your opinions. Gracias por sus opiniones. Remember that I consider all opinions so important for me. Son tan importantes. And it is good because you are using new vocabulary. Si se dan cuenta, a veces utilizan un nuevo vocabulario y es un reto. Un reto que vamos mejorando cada clase. Mi objetivo es que conforme vayamos avanzando, cada semana incrementen mejor pronunciación, mejor vocabulario, ¿verdad? Coherencia al momento de expresarse. Yo entiendo que normalmente escriben la respuesta, preparan y le hacen su cuaderno y la leen. No problem, está bien. Y ya se van a dar cuenta más adelante que luego van a dar sus opiniones sin leer la ¿verdad? Pueden prepararla, pero de ahí solo la van a decir. Ya se van a naturalizar más con su dando pues las opiniones. Okay. In here in the blanks, what we heard to do, en esos espacios en blanco, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Read the sentences. Fill significa llenar. Si quieren, anoten esta palabra. Fill. Cuando ustedes van, when you go to the airport, cuando van al aeropuerto o en otros lugares, les aparece fill the form. Complete o llene el formulario. ¿Sí ven? Fill the form. Es decir, significa llenarlo con sus datos. ¿Ok? En este caso, fill in the blanks, llenen los espacios, ¿verdad? Blanks son espacios, with many or much.
Así que estas son las palabras importantes, ¿ok? Tenemos many or much. Así que nos vamos, como siempre, no nos vamos a fijar en toda la oración, sino que nos vamos a enfocar en las primeras palabras. De acuerdo a cómo nos enfocamos en las primeras palabras, se van a dar cuenta que depende de eso el que nosotros podamos utilizar many or much. Teacher, ¿eso no está en el manual? Sí, eso está en el manual. ¿En qué número de hoja está? Pues déjame ver. Como yo las he recortado, ¿verdad? No tiene el número. No, pero ya te lo voy a buscar, ¿ok? En la otra actividad te voy a decir en qué estamos. ¿Tú tienes el manual a la mano? Uh-huh. Estamos al final de la estamos al final de la unidad 1. Sería comenzando sería 1, 2. En la página 9, no el numeral 9, sino que en la página 9 comenzando. ¿Verdad? Comenzando la unidad. Déjame revisar. Página 17, aparece en la esquina, teacher. Oh, thank you. Sí, es que aquí la he recortado. Unit 1. Thank you, Francisco. Thank you very much. Sí, no me la imprimió la 17, voy a ver qué pasa. Muy bien. Ahora tenemos acá many y tenemos much. Entonces, ustedes elijan cualquiera de estas dos palabras. Ok, many or much. Recuerden qué significa mucho. Ok, we're going to start now with Patty. Ok, Patty, tell me the number and then just complete the sentence. Y completa la oración. Ok, what number? Okay, and then, five. Then we go with Flor. Ok, what number, I'm sorry? Five. Five, okay. Casi. Aquí sería how. ¿Y cuál palabra dijiste? Many. Yes. En este caso, vamos a... Pues, la verdad es que le hace falta las indicaciones acá completas. Se las voy a explicar de esa manera. Vamos a escribir how many, o vamos a escribir how much. Veo que estas indicaciones están incompletas, si se dan cuenta, porque aquí solo dice que las llenamos con many y con much, pero es how many y how much. Ok, Flor, thank you, Patty, very nice, bien hecho. Ok, we go with Flor, then Jocelyn, and then Iris. Ok, Flor, are you ready? Ok, si no estamos, vamos con Jocelyn, ok, and then Iris. Ok, tengo duda de esta, teacher, y por salir de duda la voy a agarrar. Es number 4. Seguí tu corazón, vamos. Creería yo que podría ser how much information on the internet. Yes. Siempre que sigan su corazón, van a tomar buenas decisiones. No, mentiras. Okay, how much information is on the internet? ¿Cuánta información hay en el internet? Perfect. Thank you, Jocelyn. Okay, we go with Iris, and after Iris, we go with Ivania. Number 1. Okay. Yes. Thank you. How much es para las cosas que no se pueden contar, aunque el dinero sí se puede contar. Esa es una excepción. Bien extraño. I know. How much money? Yes, is in a bank. ¿Cuánto dinero hay en un banco? Sé que en sus cuentas bancarias hay mucho dinero. I can imagine, of course. Yes, ¿verdad, Patty? Mejor no nos digas, tranquilo. Ok, Ivania, and then we go with David. Okay, number 3. Okay. How many hours a day does he work? Perfect. Thank you, Ivania. Okay, we go with David and then Roberto.
Y la tres todavía falta, ¿verdad? No, two and six. How many paper does a printer need? Okay. Much, porque sí, much sería much. How much. Papel, el papel general no es hoja. Sí, sí, exacto. Cuando decimos shit, decir, fíjense bien, es shit. Así, shit significa hoja. No piensen mal, ¿verdad? Si pronunciamos así, ¿ve? Esa es otra cosa, ¿verdad? Pero no. Estamos diciendo, ¿verdad? Entonces ahí sí lo podemos contar, una hoja, dos hojas, pero en papel no, ¿verdad? ¿Cuánto papel? Ok, and we go, we finish with Tom. ¿Quién le dije? Y yeah, se me escapó. Yo. Yes, Roberto, number six. Let's go. Quiero ver, sería. How many employees? Porque podemos contar un empleado, dos empleados. So we say, how many employees does your company have? Perfect, my friends. Okay, I guess you already know this topic. Ya creo que ya conocen este tema. Está bastante fácil, right? Okay, let's move to this. Esta parte es súper importante y me gustaría que le toparan captura de pantalla o que ustedes anotaran lo que consideran importante. Estos se les llaman linking words. Para los que no se han conectado ahora, si ustedes tienen compañeros de trabajo que no se conectaron ahora, por ejemplo, bueno, Helen está ocupada, va de camino, sería Carly, Nelson, Aneris, esto es súper importante. Ahora, tenemos linking words. ¿Se han dado cuenta que a veces estamos hablando o estamos escribiendo ¿qué? Estamos escribiendo para preparar una opinión de las speaking activities y ustedes tienen las ideas, pero se quedan como cortos. Y dicen, ¿y con qué uno esta idea con esta? ¿Cómo la uno? No sé cómo expresarlo. Y ustedes tienen las palabras, pero no saben cómo ir vinculando y uniendo ideas. Esta parte es súper importante. A todos los, ¿cómo se llama? Los grupos de inglés que he tenido, esto ha sido como un pilar muy importante. Linking words significan palabras de enlace. Entonces, lo importante es enlazar ideas. We have to link words. Ejemplo. Tenemos palabras para agregar más información. Addition. Por ejemplo, and, also, in addition, besides, as well as. En este caso, tenemos esta palabra que significa and, que es súper fácil. Ya la conocen. Por ejemplo, si estamos hablando de los pasatiempos. On vacations, I like to go to the park, and I like to watch movies, and I like to visit my family, and I like to go to restaurants. Pero si ustedes empiezan a utilizar estas otras, sonará diferente. Por ejemplo, on vacations, I like to go to the park. Also, I like to watch TV. In addition, I like to visit my family. Besides, I like to go to restaurants. ¿Se dan cuenta cómo cambian las cosas? Su inglés se escucha más avanzado utilizando palabras básicas. Esa es la clave. Por eso yo siempre le doy el vocabulary al inicio de las clases y ese vocabulario, si ustedes se aprenden una o dos palabras, créanme que su inglés va a cambiar en gran medida. No quiere decir que ya van a hablar como una persona súper avanzada, pero su nivel básico va a estar al tope. Ya para pasar, ya para un paso para el intermedio. Ahora, ¿qué significa and? And significa y. Also significa también. In addition. Y la palabra besides
significan además. As well as tiene el mismo significado que also. Significa también. Okay. And also in addition, besides, as well as. Okay. Vamos con la siguiente. Vamos con el orden. En el orden podemos hacer esto. First, second, third, next, after, then, finally. Vamos a hablar de las rutinas o las actividades diarias. Por ejemplo, I'm going to describe my daily routine. First, I wake up. Second, I take a shower. Third, I have my breakfast. Next, I go to work. After, I come back to home. Then, I have dinner and finally go home. Entonces, ¿se dan cuenta? Voy ordenando las actividades de la rutina y se escucha como que el vocabulario es bien extenso. Vamos con la siguiente. Bueno, first significa primero, segundo, tercero, luego next significa siguiente, after significa después, then significa entonces, finally significa finalmente. Una pregunta, Jocelyn, ¿se escucha cortado el audio? ¿Se escucha que se traba el momento que se va? Yo lo escucho bien, teacher. Ok, nice. Lo que pasa es que estoy viendo que hay lag a veces en el video. Entonces tengo que, ¿verdad? Me da otra idea. Pero bueno, gracias. Vamos con el contraste. Esto es importante. El contraste es cuando quieren dar una idea opuesta o una idea diferente. Por ejemplo, tenemos but, que es la más común, que significa pero. However significa sin embargo. Okay. However. Es como decir how, pero con el ever. Tenemos although, que significa aunque. On the other hand, por otro lado, o, ¿verdad? Por el contrario. Y tenemos esto que es whereas, que es mientras. Ahora, ejemplo. Ustedes pueden decir, I like vegetables, but I don't like onion. Me gustan los vegetales, pero no me gusta la cebolla. Vamos con la siguiente. However, I like vegetables, however, I don't like onion. Me gustan los vegetales, sin embargo, no me gusta la cebolla. I like vegetables, although I don't like onion. Igual, me gustan los vegetales, aunque no me gusta la cebolla. Y así podemos utilizar estas otras palabras. Y continuamos con la última, que es para hacer un énfasis. Cuando queremos hacer un énfasis, it's because we have to focus on a point. Nos queremos enfocar en un punto. O sea que es bien importante. Vamos con el siguiente. Especially, in particular, indeed, above all, in fact, by the way. Entonces, decimos especialmente, en particular, ciertamente, sobre todo, de hecho, por cierto. Ejemplo. In my free time, I like to do a lot of things, especially play the guitar. En mi tiempo libre me gusta hacer muchas cosas, especialmente tocar la guitarra. O, in particular, play the guitar, en particular, y así sucesivamente. Questions about this? Preguntas sobre esto? Porque yo sé que es un tema un poquito extenso y se las... Muy bien, Iris. Se las doy desde ya para que su inglés ya no sea solo de palabras aisladas, sino que vayamos vinculando más oraciones. Dime. ¿Podrías acercarte un poco más, Iris? Yo creo que se escucha otra vez un poco suave, fíjate. ¿Ahora? Hoy sí. A ver, en esta parte donde dice addition, la última, as as well as significa también.
es similar a esta palabra que es also. Ok. As well as significa también. Ajá. ¿Quieres un ejemplo? Ok. Ok. Por ejemplo, ustedes dicen, I love dog, I love animals. As well as I don't like reptiles. ¿Verdad? Entonces puedes decir, me gustan los animales y también me gustan los reptiles. O puedes decir otro ejemplo. I like to do hobbies as well as I like to work. Me gusta mis pasatiempos. También me gusta trabajar. ¿Okay? Es como decir also. ¿Verdad? O como decir y. Ya, entonces, as well as. Solo que son tres palabras. Entonces, se escucha más as well as, pero el significado es corto, significa también. ¿Okay? O, por ejemplo, living in the countryside, vivir en el campo, living in the countryside has advantages as well as disadvantages. Vivir en el campo tiene ventajas, también desventajas. ¿Ok, Iris? Perfecto. Yes, Flor, tell me. Teacher, las últimas tres de énfasis, ¿me podría repetir el significado, por favor? Que no lo... Bueno, indeed significa ciertamente, ¿ok? Sí, esta sí la copié, pero las últimas tres no. Above all significa sobre todo. Por ejemplo, okay. I like housework above all cooking. Me gusta el trabajo en la casa, pero sobre todo cocinar. Okay. Yes. In fact significa de hecho. In fact significa de hecho. Y otra que me gusta es by the way, que de hecho es el nombre de un álbum de Red Hot Chili Peppers y también el nombre de una canción de ellos. By the way, por cierto. Por cierto. Oh, okay. Thank you. You're welcome. Bien, any other question? Otra pregunta para pasar a otro tema. Estas palabras necesito que las empiecen a utilizar para darme las opiniones. Acá, miren. Todas estas palabras que yo les doy, las pueden utilizar en las speaking activities. O sea, les estoy dando herramientas para que ustedes puedan expresarse un poco mejor, que tengan más coherencia, ¿verdad? Y que suenen todavía más pro. Ese es mi objetivo. Y veo que la mayoría lo está haciendo, solo que algunos como que no hemos encontrado, digamos, el chip correcto para empezar a usar. Las palabras que les doy, ese con el fondo azul, utilícenlas. No le tengan miedo. Traten no decir, usar las mismas palabras. Traten de arriesgarse. Lo único, lo peor que puede pasar es que se equivoquen. Pero si se equivocan, ¿qué? Es parte del aprendizaje. ¿Ok? So nice. Bien, continuamos entonces. Let's listen to... Bien. Vamos a tener un listening, ¿verdad? En este caso, hay algo que se le llama short speech. El short speech es un pequeño discurso. Cuando escuchen este short speech, necesito que escriban palabras aisladas. Las palabras que ustedes escuchan, anótenlas, ¿verdad? Van a hablar un poquito rápido. Así que ustedes capten, no importa. Una palabra que me digan es un avance. Ok, solo denme un momento y me quedo. Ok, lo vamos a escuchar en ese momento.
stitch. With the help of the internet, purchasing products online has become very popular among people. All the banking and financial transactions can be sent and can receive money with the internet's help. But with all the benefits, the internet has disadvantages as well. The disadvantages include the leaking of data and personal information. Social media can also create disturbances through malicious content. Vamos a escucharlo otra vez. Internet speech. With the help of the internet, purchasing products online has become very popular among people. All the banking and financial transactions can be sent and can receive money with the internet's help. But with all the benefits, the internet has disadvantages as well. The disadvantages include the leaking of data and personal information. Social media can also create disturbances through malicious content. Ok, sé que estuvo algo raro, en vez de la pronunciación estuvo bien apresurada, pero sé que hay un par de palabras, con una o dos palabras ya es un avance, ok. Vamos a ver quién tiene palabras. Teacher. Ok. Yo quiero ver, logré captar una que dijo people, many, si no me equivoco. Ok, very nice. People, many, thank you. Bien, ya estamos con los aportes, very nice. We go now with Jocelyn and Gabriel, okay? Okay. Una o dos palabras. Social media. Nice. And? And money. Perfect. Good one. Gabriel and Judith and Frank. Okay, Gabriel? Okay. Escuché people, information, emotion. Very nice. Okay. We go with Judith and Frank. Okay. Escuché because, money, help. Information, social media, people. Perfect. Good one. Francisco and Patty. Popular, people, information, sentences. Perfect. Good one. Patty and Flor. You, Garrett, common, personal information, hospital, the email, y Crit. Wow, really good. Thank you. Flor, what about you? Money, manager, people, beneficios. Okay, nice, good. Creo que estamos bastante, bastante bien, ¿verdad? Pues vamos a presentarles el texto y vamos a escucharlo nuevamente. Ahora ustedes creo que le van a tener mayor sentido y van a decir, ah, sí, esa palabra sí la pronunció él. Vamos a leer con la vista, ¿verdad? Mientras le pongo el audio nuevamente. Internet speech. With the help of the internet, purchasing products online has become very popular among people. All the banking and financial transactions can be sent and can receive money with the internet's help. But with all the benefits, the internet has disadvantages as well. The disadvantages include the leaking of data and personal information. Social media can also create disturbances through malicious content. Okay, entonces comentarles que tenemos palabras, solo que él, esta persona, no dijo internet, dice internet, ¿verdad? Internet es una. ¿Verdad? La otra, ¿eh? Tenemos varias que ustedes me dijeron, ¿verdad? Me dijeron transactions, me dijeron people, me dijeron popular, products, ¿verdad? Benefits. Aquí no dijo disadvantages, dijo disadvantages, ¿verdad? Por eso que se escuchaba diferente. En verdad, information, content, ¿verdad? Entonces, money. Por ahí alguien me dijo money. Entonces, miren, identificaron varias palabras y esta persona trabaja en un call center, ¿verdad? Entonces, por eso es que su inglés es diferente, no es tan formal, así, ¿verdad? Como otro que ustedes pueden escuchar de otros audios. Pero qué bueno, ¿verdad? Y si no captaron ninguna palabra, no se preocupen, don't worry. That's why I am presenting this kind of audios. Por eso les pongo este tipo de audios, ¿ok?
Very nice. Let's move to, déjenme ver. Bien, 32 minutos, 32 minutes, and we go to vacations. Y nos vamos para las vacaciones. Good. Sí, Pati no aguanta, ya quiere estar en la playa. Yes, I want it to. También quiero. Okay. Okay. Sí, Vanessa que está feliz. I know everybody's happy. Y espero, sí, Iris también quiere ir, definitivamente. Question? Tengo una pregunta, sí. Dime. Una pregunta, no sé por qué todos los audios, no sé si serán mis audífonos, pero me quitan. ¿No escuchaste claramente el audio? Ajá, realmente no, por eso no entendí la palabra. Dos o tres nada más. Okay. Okay. Una pregunta. ¿Escuchas así ese audio o escuchas así también mi voz o la de tus compañeros? No, solamente los audios. Okay, vamos a consultar. Entonces, Patty, ¿pudiste escuchar el audio más o menos claro o estuvo como no tan claro? Yo sí lo escuché bien. Okay. Vamos a ver, Frank, Francisco, ¿sí escuchaste más o menos? Más o menos. ¿Estuvo como, se escuchaba lejano o como no claro? Poquito lejano, pero sí se lograba entender algunas palabras. Bah, vamos a ver con el audio de la otra clase, ¿verdad? Porque de ahora en adelante vamos a estar teniendo otro tipo de audio, si se dan cuenta. Ya no es solo my name is, my phone number, ¿verdad? Sino que ya son otro tipo de audios porque debemos de cambiar el switch ya, ¿verdad? No nos tenemos que quedar solo con palabras aisladas. Pero gracias que me dijiste, Iris, aunque posiblemente tenga también que ver los audífonos, porque la parte del micrófono te escucho un poquito lejana. Es posible, así que vamos a hacer el cambio. ¿Me recuerdas en la siguiente clase después de vacaciones, cuando ya vengas toda requemada y todo eso? ¿Me recuerdas? Sí. Si el audio se escucha igual con de baja calidad. ¿Sí? Y si no, pues ya vamos a ver cómo se va. Ok, very nice. Okay, my friends, we got with this. Vamos con worksheet, como les decía, una hoja de trabajo, worksheet, in this case, tenemos esto. Vamos a hacer las oraciones negativas ahora. Hay dos tipos de oraciones. Las que tienen not y las que no lo tienen. Las que tienen not, definitivamente, esas son negativas. Pero no vamos... Ups, ¿qué es esto? Sorry. Las que tienen not, ustedes no van a decir they not play. No, ¿verdad? Las que tienen not y las que no tienen. Las que tienen not, hay dos opciones. Vamos a ver. Jimmy, ¿cuáles son las dos palabras que nosotros estamos utilizando para hacer las oraciones negativas? Don't y doesn't. Perfecto. Ya veo cuando sigue en su corazón. Todo está en orden. Don't o doesn't. Depende de ustedes. ¿Ok? Depende de ustedes qué quieren utilizar. Ahora, aquí viene un punto bien importante. Don't o doesn't, si son negativas, pero si son afirmativas, hay dos opciones. La escriben normal o la escriben con tercera persona, agregando S. ¿Sí? Vamos a intentar, a ver cómo salen estas oraciones, ¿ok? And we're going to start in this case with Marvin and then we go with Gabriel. Okay, Marvin. Okay. What number? Okay. Nine. Nine, yes? Yes. He doesn't study hard. Perfect, my friend. He doesn't study hard. Good one. Okay, we go now with Gabriel and then we go with Patty. Seven. Yeah. He doesn't
teach computer vaya, every day. Gabriel, aquí no tiene okay. doesn't. Perdón, aquí okay. no tiene not. Entonces, como no tiene not, es afirmativo. Es, ah, ok. Uh-huh. Ok. Sería he teach o... Ok. Aquí viene un caso que yo, se recuerdan los tres casos que les dije de la tercera persona. Flor, cuando termina en H, el verbo en tercera persona en afirmativo, ¿qué le agregamos? Sería en este caso teaches, ese. Ajá. Computer every day. Computer. Uh-huh. Entonces, por eso les decía, se recuerdan el otro que les dije, cuando termina en H, ¿verdad? Le agregamos ES si está en afirmativo. ES. Sí, sé que esto es un tanto confuso, pero si se dan cuenta, estoy tratando de hacer bastante énfasis en esto, ¿verdad? Para que después de este módulo lo tengan bien claro. Bien, vamos con Patty y después con Iris, ¿verdad? Sí, creo que he ido. Ok. Five. Yes. He doesn't walk to school on Mondays. Bien. He doesn't walk. Como China walk. Okay. Ah, okay. 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 Ya me dio hambre. Okay, thank you. Vamos con Iris and then we go with... ¿Quién más me apareció por ahí? And Judith. Okay, Iris. Number 10. Baby cries everything. Yes. Termina en Y. Agregamos esa tercera persona. The baby. The baby cries every day. Ok. Todo hemos llorado alguna vez. Buenas noches. Mm-hmm. Ok. Judith, hello. What hello. Number? 8. Ok. 8. Katy. Doesn't. Aquí hay que utilizar Katy listen, ¿verdad? Sí, sí. Permítame que. Katy. Sí, permítame. Voy a eliminar esta porque no hemos estudiado, no hemos estudiado las negativas, así que la vamos a hacer acá. Ok, Katy. Doesn't. Listen to music every Muy bien. Evening. Excelente. Podemos hacerlo de dos maneras. Listen o podemos decir listen. Es bien común, listen, listen. La T es como muda. Ajá, bien raro. Listen, listen. But very nice, Judith. Very good job. Ok, ¿quién seguía? Bueno, ya pasó Iris. Ok, I'm going to select, in this case, to Roberto. And then we go with Frank. Ok, Roberto, tell me one. The number one. Number one. They doesn't play football every day. Muy bien, es negativa. Solo que doesn't lo utilizamos para tercera persona. They no es tercera persona. Entonces sería. They don't. Yeah, they don't. They don't. Okay, Frank, and then we go with Gabriel. Number three. Okay. They don't live Vaya. In summer. Ahí no hay la, no está la palabra not, o sea que es afirmativa. Ajá, si está not, utilizamos don't, pero es solo afirmativa. Entonces está fácil, porque solo vamos a decir they. They live. They live. Mm-hmm. They live. Fácil, mira. Fácil, fácil. Pero pensamos a saber dónde queda eso. Ok, Marvin, and then Juan. Fisher, tengo una duda. En la oración número 8 no es negativa. Tienes razón, tienes razón, tienes razón. ¿Verdad? No. Sería Cari listens. Uh-huh. Eso mismo le iba a decir, teacher. Bueno, dale. Listens to music, sí. Pero si fuese negativa, estaba bien escrita. Doesn't listen, ¿verdad? Sí, es que estas tres son preguntas, pero no hemos llegado al área de preguntas todavía. Por eso que se dan cuenta que aquí hay un espacio en blanco. Pero but thank you. Thank you, very nice. Okay, hay una pequeña con eso.
Ah, va. Francisco va poniéndole ahí el... Va, ya me hizo trampa. Okay. Así es la vida, Francisco, lo siento. Ok, si no, mira cuando declaran la renta. Ok, let's listen to, in this case, espero que les devuelvan la renta. Créanme que sí espero. Juan, ya que apareció Juan. Ok, hello, Juan. Teacher. Vamos con una. That bear flies in front of my house every day. Perfect. That bear. Porque si decís beer, está refiriéndote a la cerveza. Y yo sé que es viernes, pero tranquilo. Ahora, entonces tenemos acá, por ejemplo. That bear is. Opa, se pronuncia así. Bird. Se pronuncia bird. Bird. Uh-huh. Bien raro, ¿verdad? Ahora. Yes. Ajá. Ahora te explico esto. Esto se pronuncia. Yo creo que en las otras clases tengo eso. Beard es barba. Beard es barba. Bird es ave. Y beer es, ya sabemos qué es. Beer, cerveza. Bird es ave. Y beard es barba. Bien confusa, ¿verdad? Pero sí tengo una imagen con todas estas palabras que próximamente se las voy a explicar. Son palabras así que confunden. Ok, nice. Let's go with, ya casi estamos por terminar. 21 minutos. Casi lo logramos, casi llegamos a la meta. Jocelyn, and then Ivania. Number two. Ok. She does. Es afirmativa, Jocelyn. Uh-huh. She does. Mm-mm. Al verbo study, ¿qué le vamos a hacer? Ah, ok. Creo que se le cambia por is. Ok. Studies English. Mm-hmm. Study English every day. Yes, ya ves. Very nice. Good one. Okay, Ivania, and then we go with David. Ah, no, solo Ivania me queda. Okay, your father works in Bangkok. Excellent, very nice. ¿Ya ven? Bueno, cuando la otra clase le voy a tener un poquito más de ejercicio, pero se dan cuenta que ya estamos, ya casi, pues, a nivel de este tipo de, pues... ejercicios. Ok, vamos con eso. Cuéntenme y sean sinceros. De verdad, me gusta la sinceridad. No mientan. ¿Can money buy happiness? Why not? ¿Puede el dinero comprar la felicidad? Tranquila, Iris, tranquila. Ok, yes, no, why not? Ok. So let's listen. Do we have volunteers? ¿Tenemos voluntarios para esto? Si no, ya sé quién es. Le voy a preguntar. No me mientan. Ah, Frank, está con todo. O Roberto. Yo. Vamos, Roberto. Le echas el traguito. Ok, let's go. Un tequila. Ah. For me, money doesn't give my happiness. Okay. Because it depends on the person. With ground for you feel happy regardless of the money. Okay. Mm-hmm. Okay, regardless. Very nice. Yes. Thank you. Very nice, Roberto. Okay, now let's listen to Patty. Patty, me va a decir que sí. Porque Tish. Okay. Ahorita. I think money cannot buy happiness because everyone can be happy without money. Money is a tool that allows
who's used to the to buy water. We want it only if we use it correctly. It can absolutely have an impact on our happiness. Okay, very, very interesting. Yes, Roberto and Patty, very nice opinions. Yes, it is important, but it is not the end of everything. But it's important, pero no el final de todo. Okay, good one. Okay, let's listen now to David, and then we're going to listen to Flor. Okay, David, what's your opinion about this? Yes, speaking activity number two. Okay, I think that money can't buy happiness, but it can help us to have a better lifestyle. Okay, a better lifestyle. And yes, that's it. Of course, you can improve your level of life. Okay, nice. And Flor, what about you? No, why not? Because happiness is not in the material. It is in the moments we like, we love ones. Mm-hmm. Very nice. That's happiness. That's mainly, that's something very, very important in life. Okay, it is. And then Marvin. Money is not everything, but it certainly makes us happy. If I have money, I have food, travel, independence, other things, etc. Mm-hmm. Excellent, excellent. Yes, and actually, it is so important to know, es importante saber, that money can buy a lot of things. El dinero compra muchas cosas, right? Maybe not happiness, but a lot of things that are important in life. Okay, good one. Marvin and then Juan. Okay, my opinion is no, because it's the only material and mundane resource. Okay, that's it. Good one, Marvin. Thank you. Let's listen to Juan and then Judith. Juan, are you okay? Okay, let's see. Can money buy happiness? Why not? Sometimes, teacher, why many people cling to the material? Material. Okay, material. Mm-hmm. Okay, very nice. De hecho, hay una canción de Madonna que se llama Material Girl, que yo recomiendo bastante, ¿eh? Material, very, very interesting. Okay, very nice, Juan, thank you. Let's listen to Jocelyn. Ah, no, Judith, creo que yo, ¿verdad? Yes. Okay, and then Jocelyn. No, but it is necessary to meet our needs and to fulfill our desires. Mm-hmm. Okay, it is necessary for life. Money is necessary. Yes, thank you. But it is not maybe the objective of happiness. Okay, Jocelyn, what about you? And then we are going to listen to Gabriel. Okay, for me, money doesn't buy happiness. Since happiness is when you enjoy life, whether in poverty or in wealth. Mm-hmm. Very nice, Justin. Thank you. We go now with ¿a quién le dije? Gabriel, creo que le dije. Sí. Okay. Okay, can money buy happiness? Why? Yes. Material happiness. Mm-hmm. Why not? No love or
human happiness is priceless. Okay, very nice. Maybe material things, right? But human happiness is different. Very nice point of view. Bien, vamos a continuar después. Vamos ahora a practicar un poco de la pronunciación de las terceras personas. Esto es súper importante. Because here we have questions in third person. Estamos adelantando el tema de la otra clase, que son las preguntas en tercera persona. Ya vimos affirmative sentences. Now we have negative sentences. And here we have questions. Y ahora tenemos las preguntas. Bien, vamos con la primera. Dice Sibe. What does, fíjense bien, what does Bob do? He works, es importante la S, he works at a hospital. Luego tenemos la pregunta, what does he do there? ¿Qué hace él allí? What does he do there? Luego tenemos acá, he is a doctor. He's a doctor. He specializes in sports medicine. That sounds like a great job. Yeah, he loves it. Entonces le dice, ¿qué hace Bob? Él trabaja en un hospital. ¿Qué hace allí? Él es un doctor. Él se especializa en deportes, en medicina deportiva. Eso suena como un gran trabajo. Sí, a él le encanta. Number two. Bien, creo que solo vamos a practicar una. Ok, una. Solo vamos a conversation number one porque el tiempo se nos va a acabar. Ok. A ver si me colaboran, pues, con la captura. Ok, tal vez Jocelyn me puede apoyar con la captura. Podría. Ya le envié, teacher. Ok, gracias, gracias. Thank you. Muy bien, practicamos esto entonces, repitiendo, specializes, sounds, loves. Ok, regresamos en unos 3-4 minutos. Luego vemos tu tema, Christy, que tenía dudas sobre alguna plataforma, ok.
Okay, my friends, let's see. Vamos a ver, tenemos aquí a Francisco. Tell me your opinion about this. A ver, Francisco. Hi. Okay, hello. Sobre la pregunta. Can money? Yeah, can money buy happiness? One moment, por acá tengo. Okay. Después vamos con Jimmy. Según mi opinión, no, never buys happiness because money is fleeting. Since it is momentary happiness. However, when it ends, it is pleasant. Good, yes, a very important word, momentary. Es una cuestión momentánea, efímera. That's correct. Thank you, Francisco. Has been inspirado. Me contado. Good. Thank you, Jimmy. And then we go with Elizabeth. Okay. Okay, Jimmy. Thank you, Frank. Your opinion, Jimmy? Okay. Yes, it's necessary for the vitamin too. By the necessary of the different aspect of the person, people, and by for example the car, the house, the different traveling, different on other questions. Okay, very nice. Yes, yes, I agree with you. Really good. Thank you. We go with Elizabeth and then Ivania. Okay. In my opinion, no. Okay. The money cannot buy happiness. However, it is an important piece to achieve to common welfare. Also, if we have money, people will also have tranquility and stability. Yes, that's also important. And money can give you stability. And that's important for every aspect of your life. Good, Elizabeth. And now let's listen to Ivania and then Christy. Okay. The important thing is to be healthy. However, I would not be angry if I had a lot of money. Yes, a big house, plane, pool. No te molestaría tener, ¿verdad? Todas esas cosas. Okay, definitely. Thank you, Ivania. And we go with Christy and we finish with Katy. Okay, Christy, you have, tendrás tu esta. Respuesta. No, pizza, okay. Pero diría que no. Ok. Bien, vamos con Katy y después vemos con el tema, tu pregunta. Ok, Katy, what's your opinion? No, doesn't buy happiness, but give people a feeling of relief, momentary happiness. Ok. Yes, good. Thank you. Yes, momentary happiness. Y eso es, son cuestiones momentarias que te puede dar un tanto alegría. Thank you. Okay, my friends, antes que nos vayamos. En tu caso, lo que pregunta Christy, que aparece ese mensaje, ¿verdad? Dice, usted está inscrito en el curso como asistente. Este modo de tomar curso no incluye la obtención de un certificado. Hay dos tipos de inscripciones. La que tiene, pues, la mayoría de ustedes es que se inscribieron, entregaron la documentación a tiempo, según las fechas establecidas, y al pasar el módulo se les da un diploma. Hay algunos que están en modalidad de oyentes. Modalidad de oyentes cuando hubo algo que hizo falta, posiblemente en el proceso de inscripción. Yo, si alguien tiene, si le aparece ese mensaje, me puede escribir igual que Christy. Yo le voy a dar el contacto de los que también aparecen ahí en el grupo de WhatsApp para que les dé más información sobre eso y que ustedes puedan consultarlo, ¿verdad?
Creo que no a todos les aparece ese mensaje, pero si en caso les aparece, mejor consultar por el hecho de estar consciente, digamos, de en qué modalidad estamos en el curso. ¿Okay? Así que en tu caso, Cristi, te voy a mandar ese contacto. Porque, para que perdón, sí, yo entregué toda mi documentación a tiempo. Vaya, vaya, entonces veríamos eso, ¿ok? Te voy a dar ese contacto para que le consultes y él o ella va a ser la encargada o encargada de comentarte cómo está tu situación y resolver tus dudas, ¿ok? Okay. Excelente. Bien, voy a pasar la lista rápidamente. Te me quedas Iris, ¿ok? Porque le tocaba a Helen, pero vamos con Iris, entonces para la sesión, ¿verdad? Bien, me dicen, hi, hello, good evening. Y vamos a terminar la clase. No se desconecte todavía. Elizabeth, hello there. Hello, teacher. Good night. Good night. Hi. Bye. Here. Okay. Thank you, brother Francisco. Good night. Good night. Gabriel. Good night. Good night. Iris. Okay. Thank you. Okay, thank you. And Jimmy. Juan. Hi. Okay, Juan. Thank you. And Judith. Ivania. Hello. Hello. Present. Juan. Thank you. Good night, teacher. Good night, Kathy. Judith, teacher. Good night, teacher. Thank you, David. Here, teacher. Marvin. Nice. Patty. Present. Good. Roberto. Hi, teacher. Okay, hi. Christy. Present. Good. William. Good night, teacher. Good night, Jocelyn. Good night, teacher. Okay, solo una cosa, me tardo que es 30 segundos. Recuerden, ahora, si no hay dos personas que le hace falta una tarea, por favor, bueno, un par de tareas que son pocas, termínenlas ahora. Mañana voy a darle una revisa a las 8, va a ser la última vez para pasar sus notas. Así que ánimo, ¿verdad? Los demás, felicidades porque han avanzado. Vamos con buena nota. Excelente. Pasen felices vacaciones y regresamos el 8. ¿Vieron el mensaje, verdad? Que nos enviaron allí en el, ¿cómo se llama? En el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Así que el 8 de agosto, el lunes 8 de agosto regresamos. O cualquier cosa, ahí yo le voy a mandar la speaking activity como siempre, ¿ok? Pasen felices vacaciones, pórtense muy bien. Quedo con Iris. Bye bye, my friends. Good night. Good night. Good night. Bye bye. Ok, Iris, bien, ¿tienes alguna duda, alguna dificultad, pregunta con el vocabulario, estructura gramatical, pronunciación, conversaciones, tema? Bueno, casi todo esta semana me he estado conversando tarde. Bien, ¿podrías acercarte o tocar ahí el no sé, porque sí, es que te escucho muy lejos y me cuesta un poquito. Sí. ¿Ahora? Igual. ¿Ahora? Siempre igual. ¿Ahora? Ah, permítame. ¿Se escucha? Ah, allí se escucha. Es que yo creo que quizás tu salida de audio está exacta desde la computadora, ¿verdad? ¿Cómo dice, perdón? Estás desde la computadora. Sí. Bien, haz una cosa. Ponte los audífonos. Muy bien, probemos. No, haz una cosa. Tú me escuchas bien. Ahora solo acércate un poco más a la computadora. Vamos a ver. Ahora sí. Es que yo creo que está configurado porque tu micrófono está con la computadora, no con los audífonos. Entonces cuando tú te acercas, te escucho mejor.
Muy, muy bien. Dime, ¿hay dudas, preguntas? Sí. Casi toda esta semana me he estado conectando tarde. ¿Sí? Entonces, el 5 días que me conecté, creo que 3 minutos, ¿cuáles eran los temas que estaban viendo? O sea, me fui ubicando así y iba pasando la clase. Ok. No sé si en cuanto a las presentaciones, esa es la... a la plataforma. Cuando te refieres a las presentaciones, ¿tú te refieres a las PowerPoint o a qué te refieres? Ajá. No, esas son que presentaciones que yo utilizo como todo teacher, ¿verdad? Pero lo que tú puedes encontrar es el video, ¿verdad? En la plataforma, ¿verdad? Para que des una, como les una revisada. Yo por eso normalmente les solicito que tomen captura de pantalla, porque no todo es como vocabulario súper extenso, ¿verdad? La mayoría está, del material es del manual. Lo único que yo le agrego son vocabularios, ¿verdad? A inicio o en medio, y las conversaciones que no están en la presentación, sino que están en Word, ¿verdad? Entonces, básicamente solo el vocabulario, ¿verdad? Ya ves, ahorita acaba de hacer sonido moviendo y eso lo escucho bien fuerte. Ajá, por eso te digo que yo creo que el micrófono lo tienes conectado con la computadora. O sea, el micrófono de la computadora te funciona y eso te funciona solo para audio. Ajá, entonces. Sí, se va entendiendo los temas. Sí, solo quiero revisarlo como detenidamente, no tengo tiempo, pero si quiero hacerlo, sé que van a surgir. Ah, ok. Sí. Vaya, si no, pues puedes darle una revisada a la parte gramatical de los videos, ¿verdad? Que lo estamos. Si te llegó, creo, el correo donde está toda la información, ahí me parece que está el link de la playlist en YouTube, donde puedes buscar también algunos. Los videos y ver, ¿verdad? Parte de la, ¿cómo se llama? De lo que llevamos ahí en la playlist, los videos subidos, ¿verdad? Yo considero, he escuchado que tu pronunciación es buena, ya has estado en otros cursos, ¿verdad? Sí, pero me dejaron a mí. Ah, ya. Ya no terminaron. Sí, porque... Es que sí, perdón, es que me da problema la fluidez, ¿no? Porque algunas palabras se sienten... Sí, fíjate que algo bien importante que me ha funcionado durante bastante tiempo son estas speaking activities, ¿verdad? Mm-hmm. Si te das cuenta, le doy la oportunidad de preparar su respuesta, la lea varias veces y al momento de la clase pues ya están listas. Hay algunos que no se preparan tanto, sí la hacen pero no la leen, entonces cuando vienen te vas a dar cuenta que se traban un poquito. Entonces, no genera mucha fluidez por la misma práctica. Ahora, lo que sí te puede ayudar mucho a ti es la lectura. Busca cualquier noticia en inglés y léela por 30 segundos o por un minuto todos los días. Diferentes. Grábate y escucha tu pronunciación. Porque muchas veces nosotros leemos o escuchamos y creemos que estamos aprendiendo y ciertamente sí adquirimos vocabulario, pero no articulamos, ¿verdad? No movemos los labios ni la lengua. Entonces, hace que en tu mente están las palabras, pero al momento de decirlas hay como pausas. Por eso es que leer en voz alta ayuda mucho. Y hay algunos que están acá, que los tuve el curso pasado, y siguieron mis tips, y sí he notado mejoría. Entonces, creo que a ti te ayudaría bastante eso también. Vas a generar mucha fluidez, porque tu pronunciación es muy buena, bastante buena. Solo que te hace falta encontrarte con otras palabras que son un poco nuevas, pero igual, pronunciarlas. ¿Verdad, Iris? Así que, pues, eso nada más. Yo considero que estás muy, muy bien. Solo que hay que darle una revisada a ciertos temas, ¿verdad? Para que captes, ¿verdad?
Y cualquier cosa que necesites, no dudes en preguntarme en la clase y todo eso, ¿verdad? Espero que te esté gustando la clase, porque el objetivo es que, pues, 2 horas después de trabajar, cansado, ¿verdad? Ok, así que cualquier cosa, ahí estamos, ¿verdad? Porque se nos acabó el tiempo. Cualquier cosa, ahí me escribes, incluso en WhatsApp me puedes escribir cualquier duda, pues, ahí estamos a la orden. Ok. Excelente. Igualmente, te me cuidas. Bye, bye.